I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. ¿Cuánto hacía que no os sentabais juntos así cara a cara, en esta mesa? ¿En esta mesa? Sí. No creo que sean muchos, ¿no? No, un par de meses, puede ser. ¿Un par de meses? Sí, un par de meses, sí. O sea, que venís a menudo aquí a solemos chillar. Solemos estar, sí, sí, solemos estar. Somos personajes barojianos, estamos siempre en la conspiración permanente. ¿Recordáis la primera vez? ¿Cómo fue? Bueno, nos conocíamos poco, ¿eh? Sabíamos quiénes éramos, pero nos conocíamos poco, entonces la primera reunión, yo lo que recuerdo es un poco intentar averiguar si la cosa iba en serio, era una comida simplemente. O... ¿Y en la primera reunión ya lo supiste, que iba en serio o no? No sé si en la primera, pero en la segunda o tercera ya supe que iba en serio. ¿Y tú cómo recuerdas ese día? ¿Qué pensabas? Bueno, nos conocíamos del Parlamento Vasco porque habíamos coincidido siendo los dos parlamentarios. Y entonces, bueno, la primera impresión fue la de dos personas que estábamos, digamos, en aquel entonces en trincheras muy, muy, muy separadas, ¿no? Menos separadas de lo que se podía pensar. Y creo que la aproximación fue inmediata, es decir, conectamos inmediatamente y luego a lo largo del tiempo podemos decir que lo que hemos hecho es trabar una buena amistad, ¿no? Claro. Yo lo que recuerdo es que, además de política, hablamos de muchas cosas, hablamos de nuestras familias, de nuestros hijos, de la situación del país. Fuimos capaces de hacer una cosa que me parece importante y es que dijimos, oye, independientemente de lo que pase fuera, nosotros aquí vamos a seguir y no vamos a dejar abierto este conflicto a las nuevas generaciones. Y conectamos inmediatamente, yo creo. ¿Cada cuánto se hacían estas reuniones? Más o menos, ¿con qué frecuencia? Joder, yo creo que prácticamente todas las semanas, ¿no? Y a veces más de una vez a la semana, ¿no? Yo el recuerdo que tengo es que salía por ahí la cuestecita esta y siempre decía, pero ¿qué hago yo aquí? ¿Qué vengo yo aquí? Si no sale nada, si no resulta... ¿Era más pesimista él que tú? Pero eso yo creo que va en el ADN de cada uno, ¿no? Yo soy muy optimista y muy vital y... Hay otra cosa que a mí me gusta resaltar y que hoy lo quisiera hacer otra vez. En la política lo más fácil es estar en el espacio de confort. Es decir, uno puede ir al debate presupuestario y decir presupuestos neoliberales. No, ya está. Y bueno, y los tuyos te aplauden mucho. Pero ese no es el problema de la política. Nosotros creo, y ayer lo dijo Jesús, creo que estamos y estuvimos en la política de verdad, en la que cambia la vida de la gente. Por ejemplo, en mi caso, yo soy del PSOE, en teoría tenía que estar de acuerdo con el gobierno y tal, pero yo para esas fechas ya estaba muy decepcionado de la política antiterrorista del Estado. Que una organización terrorista durase tanto tiempo, que el Estado, en cierto sentido, fuera tan ineficaz. Y luego el aspecto humano de acudir a los funerales, te venía un ministro, te daban la espalda, unos golpecitos, se iban a Madrid y hacían declaraciones unos contra otros y tal. Entonces decía, este es un problema nuestro y encima lo tratan, no con frivolidad, porque este tema no se ha tratado nunca con frivolidad, pero en fin, que pensaba que había que romper esquemas, inercias, ¿no? Y luego éramos atrevidos, como he dicho antes. Fue un diálogo muy guipuzcoano. Yeah. Hay que ser guipuzcoano para entenderlo, ¿no? Porque vale. El guipuzcoano no sale de su pueblo, pero cuando sale, vamos, no para. Ya. Da la vuelta al mundo, a América, ¿verdad? ¿Y tú te sentías un poco solo? Porque entiendo que vuestros respectivos partidos no sabían que estabais al inicio os reuníais aquí, ¿no? En mi caso,
un círculo de confianza sí que lo sabía. Es decir, nosotros venimos de una cultura política en la que siempre tratamos de compartir las reflexiones y las iniciativas, es decir, nunca las planteamos en términos personales. Y entonces yo sí me sentía absolutamente respaldado en ese sentido. ¿Y en tu caso? En mi caso, hombre, yo no informé al partido, pero pues a Patxi López, etcétera, le di a entender que algo pasaba. Que algo pasaba, tampoco me pidió explicaciones. Y el partido no sabía, pero tampoco lo hice con una absoluta deslealtad al partido. Ya sabían en lo que andaba. Porque hay que ponerse en la situación de que en aquel entonces gobernaba el Partido Popular. Sí. O sea, que nosotros estábamos trabajando para el Partido Popular, para que hablara con ETA. Y ni cortos ni perezosos, pues dijimos, un tercer país aquí para que medie. Pues el Vaticano. Y fuimos al Vaticano, sin que nadie se enterara. O sea, qué excesivo. Parece que dos políticos aquí decidan, hay que ir al Vaticano, hay que hablar con el cardenal más importante, no sé qué. Que era vasco. Era vasco. Ah, vale, entonces ya no entiendo. Yo tenía un amigo socialista francés en Francia, que era vecino del cardenal. Le llamé y le dije, oye, ¿se puede hablar con este cardenal? Y a los tres días me llamó el cardenal al móvil, en euskera. Y me dijo, ¿puedes venir el fin de semana a Roma? A donde haga falta. Y allá fuimos. Antes decía usted que el pacto de no levantarse de la mesa pasara lo que pasara. Y lo que pasaba fuera era gordo. Había atentados, había detenciones, había torturas, había de todo. ¿Cómo intentabais soportar lo que ocurría afuera y mantener mientras esto? Porque no debía ser fácil eso, ¿no? Pero eso lo decidimos de entrada. Es decir, nosotros lo que tratamos de hacer es una especie de burbuja de autoprotección del diálogo en términos de, oye, pase lo que pase afuera. Pues yo fui detenido, por ejemplo. Había atentados contra militantes socialistas. O sea, era un clima duro realmente, ¿no? Pero decíamos, y esto es para mí una de las lecciones que cabe extraer de este tipo de diálogos, ¿no? Uno encuentra razones todos los días, a todos los minutos, para levantarse de esa mesa. Ya está. Eso es lo más fácil del mundo. Hacerlo es muy fácil. El problema es que eso a veces no soluciona cosas. Entonces, lo que decidimos es nosotros tenemos que ir con esto hasta el final. Una vez que decides, oye, vamos a tirar para adelante con este método, pues te aíslas un poco de lo que pasa en el exterior, ¿no? Porque el momento era el, yo creo que era el peor de los hospitales. Sí. Se firmó el pacto por las libertades, había atentados, gobernaba el PP, había una confrontación terrible entre el PP y el PNV, pero hicimos un espacio aquí porque en Euskadi no se podía trabajar. Y hoy tampoco, supongo, ni en política en ningún país, si estás haciendo política con lo que dice el periódico todas las mañanas, ¿no? Nosotros estuvimos aquí no sé cuántos años hablando sin que nadie lo supiera. Cuatro años, sin que nadie lo supiera. Cuando se empiezan a hacer las cosas públicas, todo el mundo tiene necesidad de expresar cuáles son sus razones para poder hacer determinadas cosas. Y entonces es cuando la prensa, los sectores controlados por la derecha mediática, etcétera, por lo que buscan es sabotear eso, ¿no? Que es lo que hacen, lo que hicieron entonces y lo que siguen haciendo ahora. O sea, que en eso no han cambiado. Sobre el tema de que fueran estas reuniones secretas, ¿no? Que no estuvieran los focos delante de las cámaras, supongo que este fue el gran éxito, ¿no? Que no hubiera la foto de estos encuentros, como a menudo se busca. Sí, yo creo que forma parte de, pero no es de nuestra experiencia, es decir, todas las experiencias de resolución de conflictos han sido así. Es decir, hay veces en las que hay canales que son públicos, pero lo que realmente funciona son los canales discretos y los canales que están protegidos de la manipulación que puede existir en el exterior, ¿no? Y de la obligación que tiene cada cual de expresarse con respecto a su propia parroquia, ¿no? Oye, ¿y nunca os vieron los del CNI? ¿No os seguían? ¿Cómo? Porque aparte tú llevabas escoltas, ¿cómo esquivabas ese tema? Pues mis escoltas estaban acostumbrados a que les mintiera. Es decir, que
hoy me quedo en casa y luego me veían en la calle, ¿no? Y cuando desaparecía la escolta, pues cogía mi coche y venía aquí. ¿Eh? ¿Y aquí controlabais que no hubiera micros puestos? Sí, más o menos. Sí, pero para... lo controlaba bien. Trajo una vez un aparato que interfería todas las llamadas y tal, y sonaba el teléfono. Sí, bueno, pero no trajimos lo mejor del mercado. Aparte que es ilegal, yo creo, tener inhibidores, pero una vez sí que detectamos a un miembro que sería del CNI, probablemente ahí arriba, en el monte, bastante malo, por cierto, porque eso forma parte de que no entienden bien cómo es este país, porque nos avisaron inmediatamente, pero la gente de la zona dijo, no sé, pero ahí hay un tipo muy raro. Entonces, bueno, la complicidad llegaba hasta ahí, ¿no? Yo creo que la gente que intuía que algo estaba pasando hizo todo lo posible para que no interfirieran en eso, ¿no? Aparte que a mí el CNI me sigue desde hace muchos años y, por tanto, bueno, me imagino que entonces también. Pero yo creo que no fueron conscientes de lo que estábamos haciendo y mucho menos del alcance de lo que estábamos haciendo. Cuando tú le dices a Rubalcaba que te estás viendo con Otegi aquí, ¿cómo reacciona? Le expliqué la historia de 5 años, sería. No todo, suavizando las cosas, tal, ¿no? Y lo entendió la primera, y a mí me extrañó. Nosotros 5 años aquí, como locos, y el tío en 10 minutos se dio cuenta de todo esto. Y decía, el caserío ahí en el monte, pero qué cosas que estaréis haciendo. Bueno, si yo hubiera sabido eso, no lo hubiera permitido, no sé qué, no sé cuál. Pero veía la oportunidad de él también, de alguna forma. Y dijo, bueno, pues ya seguiremos hablando. Y seguimos hablando ya casi todas las semanas, iba yo a Madrid. Zapatero lo sabía también. Está, ¿no? ¿Quién más sabía en estas reuniones, aparte de vosotros dos? Alguna vez estuvo Fernando Barrena, sí. Estuvo alguna vez Pachi López. Y yo a Pachi López le traje para que Arnaldo viera que yo tampoco andaba a lo loco y por mi cuenta, ¿no? Porque nosotros siempre teníamos la duda, que es también razonable en estos casos, de si detrás de la posición de Jesús estaba el partido o no, ¿no? Y esa presencia de Pachi López vino a corroborar que él no estaba haciendo esto, de, digamos, en solitario, ¿no? ¿Zapatero nunca vino? No, sí, no. Pero antes... ¿Sí o no? Hablarles... Sí, pero después. Pero ahora, hace poco. Bueno, hace, ah, cuando pero hizo cuando por... era presidente, no. No, no. Mientras era presidente, no. No. Uh-huh. Pello nos contaba antes que si estas reuniones no llegan a ser con Eguiguren y Otegi, no salen adelante. Arnaldo es un tío bastante abierto, entonces quizás sea más fácil entenderse con él que conmigo, que soy cerrado, como dicen en mi pueblo. Y estaba muy bien organizado esto, porque luego estaba Pello, que hablaba con los dos, ¿no? Igual al... Después de una reunión me decía a mí, joder, eso que le has dicho a Arnaldo no está bien, porque hay que ir por aquí, porque este si no se va a cabrear. A su vez influía también en la conversación. Yo estoy totalmente convencido de que si la interlocución habría sido otra, quizás no por nuestra parte, pero sí por la parte del PSOE, pues probablemente las cosas no habrían funcionado igual. Y es porque, a pesar de que parece que es un tópico, la relación humana es fundamental. Eso fue al inicio una de las reflexiones, ¿no? Es decir, oye, aquí nos podemos pasar otros 20 años con la lista de agravios. Algunos siguen ahí todavía, ¿eh? A día de hoy, estos días lo hemos visto, ¿eh? Con la lista de agravios. Pero todos tenemos agravios. Entonces, podemos hacer eso o podemos hacer que no haya más agravios. ¿Cuándo llegan las reuniones con ETA? Porque aquí empezaban vuestros encuentros, pero luego hay un momento en que el gobierno español y ETA se ven las caras y, en Ginebra, y fuiste tú el encargado de verte con ellos. Pues me llamó Rubalcaba y me dijo que fuera yo, porque yo nunca pensé que sería designado para eso. Una cosa es haber estado negociando aquí, pero el partido siempre había tenido cierta desconfianza conmigo porque decían que era nacionalista y tal. Soy el más españolista de todos, ¿no?
Y nada, pues le dije a Abel y yo, vamos a Suiza. Y en coche, para Suiza, ¿no? En furgoneta. En furgoneta, la de las frutas. Con las lechugas y las cosas. ¿A estos encuentros habías ido tú? Sí, al final de la, ¿sí?, de la negociación estuve allí, sí. Estuvimos juntos. ¿Eran más tensos que los de Chillarre, ¿no?, esos encuentros, o no? Pues, claro, tú al primer encuentro no sabes con qué te vas a encontrar, ¿no? Y nada, nos subieron en un hotel a un salón y me dijeron, este es George, que era yo su ternera, este es Miguel, por mí. Los dos sabíamos perfectamente cómo nos llamábamos, pero bueno. Entonces dijeron que venían en serio, que traían la voluntad de acabar definitivamente, y yo dije lo mismo. Y no hubo más. Y fue una reunión sin tensión, ¿no? Porque mucha gente pregunta, pero ¿qué se siente al encontrarte ahí con un jefe terrorista y tal? Da la casualidad de que lo conocía también de antes, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que facilitó las cosas, ¿no? ¿Tú le diste algún consejo a él? Yo, el consejo que doy siempre, y en este caso se lo di a Jesús y se lo dije, y se lo sigo diciendo a todo el mundo, es: en una mesa de negociación es mejor decir no que decir sí y no cumplirlo. Porque si dices no, conoces los límites de la otra parte. Si dices sí y no lo cumples, si dices sí y no lo cumples, se mina la confianza. Oye, y me diste otro también. Te di otro, eso no me acuerdo. ¿Qué te has olvidado? Sí, porque cuando un gobierno mandaba a un emisario a hablar con ETA, lo primero que pedían era la tregua. Sí. Entonces me dijiste, no pidas la tregua. Déjalo para el final. Eso es. No hablé de tregua hasta cerrar el acuerdo. Eso es. ¿Todo esto se rompe con el atentado de ETA en la T4? Sí, era evidente que en esa situación el diálogo era prácticamente imposible, ¿no? Porque, bueno, ese atentado, además con víctimas mortales, pues hacía saltar la mesa. Y además en un contexto en el que el propio Rodríguez Zapatero la víspera había declarado públicamente que las cosas iban a ir mucho mejor. Con lo cual, bueno, será una situación en la que Jesús y yo nos encontramos aquí y nosotros, bueno, yo le insistía en que había que seguir. Jesús estaba absolutamente decaído. Pero luego hubo otro intento otra vez. Y en ese intento estuvimos juntos otra vez. Yo siempre digo que la paz surgió de los escombros de la T4, porque, en fin, es meterme en terreno de Arnaldo, pero yo creo que Batasuna se dio cuenta de que con aquella ETA era muy difícil llegar a negociar y que a lo mejor habría que tomar otras vías. Pero las reuniones a las que se refería Otegi fueron producto de lo que me han contado a mí, de que a Zapatero le llamó Tony Blair, Jerry Adams, diciendo que ETA tenía una oferta que hacer que era interesantísima y que el gobierno lo debería de escuchar, ¿no? Y entonces, aunque en teoría no se podía hablar con ETA, como Zapatero se lo jugó todo en este proceso, pues dio el visto bueno. ¿Vosotros creéis que se le ha reconocido lo suficiente a Zapatero? No, yo creo. Desde mi punto de vista, ETA ha servido durante muchos años como una especie de comodín, un enemigo interno que tapaba muchas cosas, ¿no? Entonces fue curioso que cuando se produjo, por ejemplo, que yo estaba en la cárcel, pero cuando se produjo el paso definitivo de ETA de abandonar la violencia armada, había gente muy enfadada, se les notaba enfadados. Bueno, ha pasado algo. ¿Qué gente? Partido Popular, la derecha española. Pero es que ha pasado exactamente lo mismo cuando hemos hecho la última declaración en Ayete. Hay gente que se ha enfadado. Entonces, ¿por qué? Pues porque quizás en términos políticos, electorales, pues, bueno, era una situación que volteamos y que hace que el escenario cambie, ¿no? Y por eso hay que recordar las cosas que se dijeron de Zapatero. Es que se hicieron manifestaciones en contra del diálogo. Es que se le llamó cómplice de ETA, es que se dijo que había traicionado a las víctimas, que es siempre la misma cosa. Pero con Jesús ocurrió algo similar aquí. Y curiosamente,
Tengo tres folios yo con todos los insultos. Sí. Recopilados. Curiosamente, quien más ha reconocido la labor de Jesús, de Zapatero, ha sido la izquierda abertzale. Nosotros hemos reivindicado siempre eso. Y creo que, además, que es de justicia. Y él, me acuerdo que en aquel tiempo me decía, joder, a mí la gente que me para por la calle es vuestra gente, me da abrazos, me da ánimos, me dice que bien. Sí, por la pinta. Por la Porque pinta en aquella época sabíamos cada cual de qué era. Se llevaba un anillo en la oreja y alguna bufanda. Era Versalhes, ¿no? Sí. Y entonces es cierto que... Entonces yo solía tener la sensación de que eran... De Batasuna y del PP. Porque eran las señoras con abrigo, tal o cual. No, pero lo que pasa es que sobre la izquierda abertzale también hay mucha leyenda. Es decir, en Herri Batasuna, en Batasuna y en Euskal Herria Bildu no hay solo gente con anillos en las orejas. Hay ingenieros de telecomunicaciones, hay señoras, sí, hay gente que va a misa. Pues somos un frente muy amplio, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que en aquella época nuestra gente reconoció mucho lo que estaba haciendo Jesús. Y además, yo creo que Jesús fue injustamente maltratado. ¿Incluso en su partido? Yo creo que sí, pero eso yo ya no me voy a meter. En el mío fueron complicadas. Yo creo que más que grandes cosas me sometieron a algunas humillaciones, ¿no? Porque yo era el presidente del partido. ¿Y tú cómo lo llevabas eso? Muy mal. Lo peor que he llevado en todo el proceso, porque yo siempre he sido del PSOE y no entendía que de la noche a la mañana, cuando se estaban viendo además los resultados, ocurriera eso. Date cuenta también que con el tiempo se olvidan las cosas, pero el PSOE estaba gobernando con Lehendakari socialista y el apoyo del PP. Porque estaban ilegalizados estos. Sí, sí. Se supone que si viene la paz y tal, pues van a ser legalizados. Y nos vamos a tener que ir del gobierno y tal. Y luego en Madrid, por otras razones, porque la paz en principio no te da muchos votos a un gobierno, porque la gente sospecha que has cedido algo, ¿no? Y en 2009, va y te detienen. Sí. Tú ya sabías que te iban a detener, ¿no? Sí. Me ha resultado curioso que en el 10º aniversario ha habido muchas loas a Rubalcaba, ¿no? Pero bueno, tenemos... ¿Por qué? Porque tenemos una visión totalmente diferente de lo que hizo Rubalcaba durante el proceso. Yo no tengo una opinión tan positiva, pero bueno, da igual. No, no, dilo, explícalo, ¿por qué? Yo creo que no le gustaba nada lo que estaba pasando a Rubalcaba. Y yo sabía que me iba a detener porque me mandó un recado a través de una periodista de la cadena SER que me dijo, estuve el otro día con Rubalcaba en Madrid y me dijo que te va a detener y que tú ya sabes que te va a detener. La consigna era pájaro que vuela a la cazuela. Pájaro que vuela a la cazuela, ¿vale? Nosotros interpretamos nuestra detención como que alguien no quiere que cambien las cosas en el país. Y nos condenaron, pasamos 6 años y medio de cárcel y ahora nos quieren volver a juzgar por el mismo caso, después de haberlo ganado el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Sí, sí. Bueno, este es el estado profundo que no le gustan las cosas que está pasando. ¿Cómo viviste tú la detención de Otegi? Yo sabía que le iban a detener. Ya le decía además que no saliera de casa. Pero de Rubalcaba tengo otro concepto distinto, ¿eh? Un concepto muy positivo. Yo le llegué a querer muchísimo, aunque hubo momentos en que intentó hasta llevarme a los tribunales, ¿no? ¿Fue una detención política la de Otegi? Sí. Sí. Aunque no sé qué diferencia hay entre una detención judicial y política en determinados casos. Rubalcaba era un hombre muy listo, muy listo. Entonces te metió a la cárcel porque dabas ruedas de prensa, hablabas. No sé qué. Los delitos. Y entonces. En el Código Penal. Él era candidato. De Madrid. Él era candidato sí, a presidente del gobierno. Sí. Y todo el rumrum sobre la negociación le hacía daño, sí. ¿Eh? Porque en Madrid pedían dureza y pedían tal. Sí, eso es verdad. Entonces yo creo que dijo, a estos les pongo yo contra la espada y la pared. Y perdió las elecciones. Y sacó el eslogan. O sea, tan listo que perdió las elecciones. De o votos... O bombas. O bombas. Y yo le contesté en Pamplona en un mitin y le dije, votos. Exacto. O sea que no iba mal
encaminado a Rubalcaba. Pero le dije votos y me metí a la cárcel. Él salió a decir, estoy tantos puntos por encima de Zapatero en los sondeos. Y eso es porque hago detenciones. Oh, te das cuenta, ¿no? Entonces, entonces yo le decía, no, hombre, tú lo que tienes que hacer es capitalizar el proceso y la paz. Y me dijo, eso no, eso me quita votos. Y luego me reconoció que ni había capitalizado la paz, ni había capitalizado la represión, porque sacó los mismos votos que Zapatero. ¿Y tú cómo vives eso? La persona que se sienta en esta casa, enfrente de esta silla, y con la que llevas a cabo reuniones durante tantos años, lo detienen, lo meten en la cárcel, ¿tú eso cómo? ¿Te quedas sin interlocutor? Una mosca. Sí. ¿Cómo bueno, vives ese momento? Yo... La mosca. Pues, ¿cómo lo llevaba este proceso, dices? Me venía yo a visitar. Yo formaba parte del sistema de Rubalcaba, lógicamente, ¿no? Estuviera o no estuviera de acuerdo, además. Pero yo iba a visitarle a la cárcel con toda naturalidad. ¿Cómo has vivido el comunicado de esta semana de Otegi, en el que decía que, bueno, expresaba el pesar y el dolor, ¿no? Y el sufrimiento provocado? Pues bien, yo creo que era un paso que había que dar. Y lo han dado. Y las cosas son distintas ahora que antes de ese paso. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que, por ejemplo, para el Partido Socialista, uno de los inconvenientes cuando hablábamos de haber que algún día cambiar de alianzas y pactos y cosas y tal, pues la conclusión era, pero con la Tasuna no podemos porque no ha condenado el pasado y estas cosas, ¿no? Entonces quitamos una piedra del camino con eso. Y con algún otro paso que den, pues vamos bien. ¿Qué otro pasó? Pues otro que les va a gustar, pero decir que fue un error matar, que ETA siempre estuvo mal, en la dictadura, en la democracia y en todo momento, y que la vida humana es sagrada y que no hay política, ni objetivo, ni país, ni independencia que merezca un muerto. Esta semana te lo han dicho mucho esto. Ni la unidad de España. Pero eso no parece que está muy claro al otro lado del Ebro. En cualquier caso, sí que nosotros observamos con una cierta decepción, entre comillas, y es que cada vez que damos un paso, siempre hay otro que dar. Y hay gente que dice, es que esos pasos son insuficientes, y nosotros decimos, es que hay otros inexistentes. Habiendo hecho nosotros este paso, habiendo reconocido el dolor y el sufrimiento causado, habiendo reconocido ese dolor y además haber dicho que no debía haberse producido nunca, que teníamos que haber llegado antes ayer, etcétera, etcétera, ¿qué enorme paso sería para la convivencia que quienes han producido otros dolores y otros sufrimientos harían exactamente lo mismo que lo que hemos hecho nosotros? Y no estamos pidiéndolo como contraprestación, estamos diciendo qué gran paso sería que alguien dijera que los miles de torturados habidos en el país no se deben de haber producido jamás. Pero nunca se hace el debate en esos términos, siempre es el debate sobre la insuficiencia o sobre la limitación. Cuando hemos hecho lo que hemos hecho este lunes, hay gente que trata de que eso no tenga el suficiente valor porque no le gusta el escenario. Y se han enfadado, y ha sido evidente, se les ha visto en la cara. Hablas del PNV. El PNV ha habido una posición absolutamente crispada por parte de la derecha española, que no le gusta nada. Pero que esta no os ha sorprendido, entiendo, ¿no? No, pero tampoco nos ha sorprendido la del PNV. En el sentido de que el PNV creo que tiene una cierta obsesión en el escenario que plantea Jesús. Y es que si para el Partido Socialista la izquierda abertzale, lo independentista, ya no es la misma, pues eso abre otras posibilidades en el país. No decimos que estamos en eso, pero decimos, hombre, habrá que hacer. No estamos en eso porque cuando haya otros pactos, estos irán con el PNV del brazo. O sea, que el PNV se preocupa de una cosa. Escúchame, esto que decía Otegi antes de el paso que dieron ellos el lunes con esa declaración, pero que echan en falta también que por el otro lado, ¿no?, por parte del Estado, haya una declaración que admita que existió el terrorismo de Estado también. ¿Tú crees que esto, no, la existencia de los GAL, por ejemplo,
¿Esto va a ocurrir algún día y crees que debería ocurrir? Hombre, yo creo que la condena de las torturas y todo eso se ha producido, ¿no? Incluso se ha resarcido a las personas que han sufrido torturas en el Parlamento Vasco. Bueno, se ha recogido. Se han condenado a ambos tipos de violencia. Ahora, ¿el Estado qué es? ¿El Estado qué va a decir? Hay personas condenadas por aquello que... Indultadas. Todas. Sí. Todas. Y en Cataluña también, pero bueno, a lo que ibas. Pero entiendo que falta el que se reconozca que existió, ¿no? Pero ¿cómo se hace eso? Yo pido perdón por lo que hizo el GAL. Creo que hay que condenarlo porque es casi más grave que el otro terrorismo, porque el Estado está precisamente para evitar eso. Pero claro, no he tenido nunca ninguna responsabilidad en todo eso. Puedo pedir perdón, puedo pedir lo que quiera, condenarlo, pero nosotros no hemos sido del GAL. Entonces hay responsabilidades individuales y políticas importantes, pero todos no podemos cargar con una culpa del que no somos culpables. No sé, yo... Eso es como cuando en el Parlamento... Repito, pero ves, ahora yo... Te voy a poner un ejemplo. Eso es cuando en el Parlamento piden al gobierno del PSOE que pida perdón por lo de Guernica. Sí. Pero si en Guernica nos bombardearon nosotros, no fuimos nosotros los que bombardeamos. Pero el gobierno alemán ha pedido perdón. Pues claro, porque ellos sí hicieron. Pero... No, ellos no. Ellos, los que gobiernan ahora Alemania, fueron también masacrados por los nazis, pero se sintieron en la obligación moral de decirle a Guernica que pedían perdón. Ya, pero que no entro en el tema del perdón. La República, o el no perdón. O el no perdón. Porque no me parece que es, además, el esquema adecuado. Y repito, yo no estoy buscando ahora la contraprestación, ¿no? Pero imagínate el juego. Yo ya condeno el GAL, yo te digo insuficiente. ¿Por qué? Porque una cosa es condenar el GAL y condenar las torturas. Dice, yo también estoy en contra de los abusos policiales. No ha habido abusos policiales. Ha habido una estrategia masiva de tortura en este país, organizada, planificada, impune. Y eso es lo que hay que reconocer. Entonces, yo lo que digo es, ¿tanto cuesta reconocer esto? Que aliviaran otros dolores y sufrimientos. Si no se ha condenado la guerra civil, ¿alguien se va a poner a condenar 28 asesinatos? ¿Tú crees que eso va a ocurrir algún día? Sí, todo ocurre algún día. O sea, que se va a condenar la existencia de los GAL, la existencia del terrorismo, ¿no? Las torturas. Yo creo que no sé si va a ocurrir. Yo lo que digo es que debería de ocurrir. Sería bueno que ocurriera, que todo el mundo reconociera lo que ha hecho. Bueno, Otegi esta semana ha sido protagonista porque ya no solo con la declaración, sino que encima al día siguiente, ¿no? O el mismo día por la tarde, creo que fue. El mismo día, ante unos militantes de la izquierda abertzale, dijiste que si dando el okay a los presupuestos se sacaba a 200 presos de la cárcel, dabais el apoyo. Y bueno, se ha montado un poco de lío con sí, esto, ¿no? Se ha montado un poco. ¿Tú esto sabías que se iba a grabar y que iba a salir? No, tenía conocimiento. Yeah. O sea, no tenía conocimiento, no fui consciente, mejor dicho, de que eso era así, ¿no? Hay que ser muy mal pensado, o hay que ser muy inepto, o hay que ser tener una voluntad muy torticera para pensar que EH Bildu plantea al gobierno de Sánchez que salgan todos los presos y que si no, no le aprueban los presupuestos. Es que ya les hemos aprobado los presupuestos hace un año y no ha pasado. ¿Por qué? Porque esto sencillamente no es posible. Primero, porque el gobierno nunca lo aceptaría y segundo, porque nosotros no seríamos tan torpes políticamente de hacerlo. Sí creo que habría gente encantada de que lo haríamos. A la derecha española le encantaría que yo haría una declaración diciendo si no salen los presos no hay presupuestos. Y creo que al PNV también, para decir, ves, están pidiendo cosas imposibles porque al final no son serios. Que pierdan toda esperanza. No nos van a encontrar en ese esquema. No estamos en ese esquema. ¿Queremos que salgan los presos? Sí. ¿Cuál es nuestra alternativa? Apliquen la política penitenciaria con carácter ordinario. Ya está. Si se aplicara la política penitenciaria con carácter ordinario, 2/3 partes de los presos estarían en libertad. Porque ya tienen la condena cumplida. ¿Y eso va a ser condición para los presupuestos? Nosotros no ponemos ni líneas rojas, ni condiciones. Nosotros cuando hicimos el pleno de investidura,
dijimos una cosa y se la dijimos al gobierno de coalición. Dijimos, el problema nacional en el Estado español se tiene que resolver de manera democrática. Cataluña, Euskal Herria, Galicia, etc. ¿Qué? O sea, democrática quiere decir legal. No, democrática quiere decir que se respeta lo que dice la gente. No. Sí. Eso no es la democracia. La democracia es respetar las opiniones de la gente, sí, siguiendo unos procedimientos legales. No haciendo lo que a uno le da la gana. No, 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 pero esta es otra discusión. ¿Eh? Sí, pero en Cataluña eso no es lo que vamos a hacer, se plantea. En Cataluña lo que se plantea es que hay un 52% de gente que es independentista, que ha ido a votar, 2,5 millones que han ido a votar, y a los que... Y ahora, antes hemos hablado del recorrido. ¿Qué hay de aquello de que en democracia todo es posible? ¿Dónde quedó eso? Yo entiendo una cosa, y además es una fórmula que empleamos en la negociación. Vosotros insistíais mucho en que la capacidad de decisión tenía que ajustarse a la legalidad, y nosotros decíamos, la legalidad entendida no como límite, sino como garantía de que se pueda expresar la voluntad democrática. Ahí está el punto medio. Eso es una cosa que me inventé yo. Exactamente. Pues esa es una cosa que puede valer para resolver conflictos. Pero para eso hay que cambiar la legalidad. ¿O no? Sí, porque no te da derecho a decidir cualquier cosa. Yo en mi casa no puedo poner las ventanas verdes si el bloque los tiene de otro color. Es decir, la capacidad de decisión está muy limitada. El problema es que en esa casa donde vives tú, el 60% de la gente que vive las quiere pintar de un color, ha votado y las quiere pintar de un color, y hay una minoría que impide que eso se pueda hacer. Y yo creo que la mesa de diálogo que ha abierto Cataluña con el Estado va a poner el debate territorial encima de la mesa. ¿Vosotros creéis que de esa mesa va a salir eso? ¿La amnistía y el derecho de autodeterminación? ¿Vosotros creéis que de esa mesa va a salir eso? ¿La amnistía y el derecho de autodeterminación? No. 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 Yo creo que no hay margen ni voluntad en el gobierno español para aceptar eso. No hay derecho a la autodeterminación, por tanto no, ¿no? Se puede inventar. Y la amnistía está prohibida por la Constitución. Se dice, bueno, el derecho de autodeterminación no existe. Bueno, yo creo que esto no es cierto, y es evidente que incluso la reunificación alemana se hizo en nombre del derecho de autodeterminación. Sí, claro, del pueblo. Los alemanes, todo lo que sea traerse, claro, lo hacen muy bien. Claro, pues que nosotros, o sea, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. O sea, los alemanes son raros, ¿vale? Los británicos son raros, porque le dejan a Escocia y a Irlanda definir. Bueno, a ver si los raros van a estar en Madrid. No, el derecho a ver si los raros van a estar en Madrid. El derecho anglosajón es distinto. Pero en cualquier caso, Cataluña ya votó. Y volverá a votar. Pero aquello, ¿te parece una votación lo que se hizo? Aquello me parece una votación. Sí, estaba prohibido, nada más. Sí, pero se hizo. Es que no se le puede poner puertas al campo. ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Volver a pegar a la gente? No, lo de pegar está mal, pero si se prohíbe un referéndum, pues no se hace. No, porque no. Estamos en un país democrático y hay una legalidad. Sí, bien, pero tú puedes decir, ¿a qué legalidad me someto yo? ¿A la voluntad democrática de mi país? No. ¿O alguien que me dice, no, no, no? Es que no hay contradicción entre voluntad democrática y legalidad. A veces sí. Sí, sí. A no, veces sí. Sí, no, sí. No. Sabe mal, ¿eh? Vascos y catalanes votaremos y elegiremos. ¿Pero cómo lo haré? ¿Cómo se hará esto? Con mucha tranquilidad. ¿Cómo se hará? Porque si de la mesa de diálogo no va a salir el derecho a la autodeterminación y por parte del Estado español no se va. ¿Saldrá otra cosa? No, bueno, no sé si saldrá otra cosa. Saldrá un acuerdo político estableciendo un estatus especial para Cataluña y se someterá a referéndum, con lo cual se cumplen los dos objetivos, que haya referéndum y que haya acuerdo. Pero nunca va a ser ese acuerdo de autodeterminación y amnistía. Bueno, pero esto lo tendrán que aceptar los catalanes. Igual no lo aceptan. No, no, es que, es que hay cosas... Esto está bien, de parte esto. Como es que hay cosas que hay que aceptar porque sí. Yo pago impuestos porque hay que pagar impuestos y lo dice la ley. Sí. Y otras muchas cosas. Tú no vas a 300 por hora en la carretera. Entonces Cataluña se tendrá que atener a una constitución que aprobó el 99% de los
catalanes. Pero bueno, han pasado muchos años, los trajes se quedan pequeños. Es que la Constitución es mejor cuanto más años pasen. Por cierto, no me has dicho si vais a votar los presupuestos o no. Veremos, nosotros lo que haremos será, bueno, creo que ya el proyecto está presentado y en función de eso tomaremos nuestras decisiones, ¿no? Pero en ningún caso vamos a tomar la decisión en función de la libertad de los presos o no. Sabes que Sánchez ha dicho que no va a negociar presupuestos por presos. Es pues que me parece lógico, pero por otro lado, me parece lógico en su posición. Y segundo, me parece lógico por una cuestión que para nosotros es evidente. Es que nosotros no negociamos aplicaciones de legislaciones penitenciarias ordinarias por nada. Uh-huh. Es que lo que pedimos es que se aplique la legislación ordinaria. Esto no es objeto de transacción. Y por lo tanto, ese es el esquema que manejamos. Muchas gracias a los dos. A vosotros. Es que ricasco. Un placer. Es que ricasco.